Amigos, no nos rendiremos. Hoy encontraremos esa playa ideal para nadar aquí en Playa del Carmen. Hoy vengo preparado y ustedes vienen conmigo. Bienvenidos amigos a este su canal Alex Trips, ya somos más de 1000. Así que me gustaría darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Como mencioné antes, ya somos un poquito más de 1000. También agradecerle a los que están comentando continuamente, se les agradece muchísimo por el apoyo. Quiero comentarles que hace una semana vine a la playa, pero no venía preparado para nadar porque las playas oficialmente estaban cerradas y me topé con la sorpresa de que ya había gente. Eso lo documenté y lo dejo en este video para que vean de qué se trata. Días después me preparé para venir a nadar, pero me topé con la sorpresa de que las playas estaban sucias y no se podía nadar, así que me llevé un coraje. También les dejo aquí el video o por acá para que vean de qué se trata y toda la cronología de estos videos. Así que ahora ya me encuentro en Playa Car, pero con la sorpresa de que la playa no está en sus óptimas condiciones para nadar y lo que yo merezco después de haber estado 3 meses en cuarentena. Así que vamos hacia el otro lado, vengo preparado, vamos hacia Mamitas y ustedes vienen conmigo. Así que amigos, la idea de venir a Playa Car era porque es una de las playas que menos gente tiene y en la situación actual creo que lo ideal. Además que en lo personal no me gusta amontonarme con mucha gente y menos en estas condiciones actuales. Así que vamos a irnos hacia Mamitas, aunque es una de las playas que más gente tiene. Esperamos que no sea el caso, pero ya veremos. Pero no sin antes me gustaría mostrarles un pequeño secreto o algo bastante peculiar y bonito que tiene Playa Car, que tal vez no mucha gente sepa. Ustedes pueden conocer, es gratis y pueden llegar aquí a pie. Así que acompáñenme y les muestro este pequeño secreto de Playa Car. Así que bueno, uno de los secretos que se ocultan aquí en Playa Car, que está muy cerca del agua, no sé si se nota, pero allá está el mar y aquí son las ruinas de Xamanjá, que Xamanjá en maya significa aguas del norte, que originalmente es el nombre de Playa del Carmen, por si no lo sabían. Así que Playa del Carmen se llama Xamanjá, que recuerden eso. Y bueno, aquí hay unas pequeñas ruinas que pueden visitar. También les recuerdo que no pueden usar cámaras profesionales o volar un dron en esta zona porque hay unos chicos de seguridad que no se lo van a permitir. Así que esto está muy cerca del ferry a Cozumel y pueden venir aquí a pie y es gratis. Así que este era un pequeño tip para que lo tengan en cuenta también. Aquí se pueden tomar unas fotos, eso sí, con su celular sin problema. Amigo, un video anterior había mencionado que hasta los mayas no construían tan cerca del mar. Miren, si están como a 50, 100 metros, tal vez no, como 50 metros del agua, hasta ellos mismos. Imagino que hace cientos de años pues había más playa. Ahorita me voy a mover porque no tienen idea cómo están los moscos, están súper súper hambrientos. Así que amigos, una manera muy sencilla y práctica de moverse es por medio de estas bicicletas que hay en toda la ciudad. Se los recomiendo bastante, yo en lo personal lo hago y como vamos de un lado para otro, esta es la manera más sencilla. Thank you.
Así que bueno, pasé por Mamitas, pero hay mucha gente. Y debido a la situación, más bien decidí venir a la playa que generalmente me gusta venir, me gusta bastante y no hay tanta gente. Una vez más, debido a la situación de que no debemos de estar muy aglomerados o muy juntos todos, pues no se me hace un buen momento para ir a Mamitas. Aunque el mar está limpio, igual hay un poquito sargazo en la playa. Aquí es la misma situación, la playa está o el mar está limpio, está súper bien, está excelente para nadar. En la costa hay un poquito sargazo porque no lo han recogido, pero yo creo que eso es lo de menos. Así que hemos llegado. Amigos, lo logramos en el mar, la vida más sabrosa. Así es, amigos, finalmente lo hemos logrado. Después de 3 intentos, he logrado pegarme el chapuzón. Así que muchas gracias, se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa pueden comentar, pueden compartirlo si gustan. Si quieren información de cómo llegar aquí, pueden dejarla en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Bye.